Señor Rocha, ¿cuál es su profesión? Pues mire usted, yo soy empresario, tengo varios establecimientos de la rama del textil, tengo también un obrador y de ahí me gano la vida. ¿Tiene usted alguna titulación académica? Pues no, la vida. ¿Percibe usted remuneración de la Federación Española de Fútbol? Ahora sí, nunca la había percibido hasta ahora. ¿Esa remuneración es equivalente a la que percibía el anterior presidente? Pues sí. ¿Dónde reside usted? En Cáceres, capital. ¿Esa es su residencia habitual? Habitual, cuando vengo aquí me vengo a un hotel, pero de momento, como era una gestora y era poco tiempo, yo, mi residencia es Cáceres. Y allí tiene usted su casa, hombre. ¿Qué necesidad tenía la Federación de realizar la contratación a un despacho externo si ya tenía su propio cuerpo jurídico? Bueno, pues eso es una decisión del presidente y yo creo que él es el que le debería responder. Yo hasta ahí no llego. En relación con el contrato de la Supercopa, en virtud del cual la Federación decide celebrar dicha competición en Arabia Saudí, ¿usted ha tenido conocimiento de dicho contrato? ¿Ha participado en algo en relación con dicho contrato? Pues no, no he participado en nada. Yo en ese momento creo que según tengo noticias, prensa y por otros hechos, que ese contrato está hecho en el 2019 y yo, como bien le he dicho antes, señoría, pues empiezo a ser vicepresidente económico en el 2020, entonces desconozco eso. ¿Cuándo se entera usted de este tema, de que la Supercopa de España va a ser celebrada fuera de España? Bueno, yo es que ahora no recuerdo cuándo ha sido, no lo recuerdo, pero ya hace mucho tiempo que lo comentaron que iba a haber una Supercopa en Arabia, pero es lo único que yo sé. Pero el tiempo no me lo pregunte porque ahora mismo no me acuerdo. ¿No conoce usted qué personas participaron en la negociación para esta contratación? No, señor, nada. ¿Se enteró usted que el futbolista Gerard Piqué Bernabéu o alguna de sus sociedades había participado también en esta contratación? Por la prensa. ¿Eh? Por la prensa. ¿Por la prensa se enteró? Por la prensa, sí, señor. ¿Internamente usted no se interesó por este asunto? No sé nada de Piqué y ni lo conozco. ¿Informaron la prórroga de este contrato? No. ¿Eh? No, a mí no me han informado. ¿Quién aprobó esa prórroga? Pues que no lo sé. ¿Eh? No lo sé, eso la aprobaría. Le estoy diciendo que ese contrato no ha pasado por la Comisión Económica. ¿Tampoco habló usted de esta prórroga del contrato con el presidente de la Federación? No. Pero si es que eso yo lo desconozco. ¿Cómo voy a hablar con él? Entonces, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de que se había prorrogado este contrato? Nunca, porque me estoy enterando ahora mismo. ¿Quién le designa como presidente de la comisión gestora actual? Bueno, pues en un principio, mire, yo también creo que sale el señor Rubiales. Yo era el miembro, como le he dicho anteriormente, mayor, o de los más mayores que había, y me queda él como vicepresidente. Pero yo antes de decidirlo, reúno a los presidentes de las territoriales y les digo: señores, si ustedes no están de acuerdo con que yo sea presidente, mire, para mí esto es una complicación porque yo tengo mis empresas y tengo que estar en mis empresas. Me dicen los 18, tienes que ser tú, digo que esto es muy complicado, porque mire cómo se está viviendo todo esto, digo que esto es muy complicado, que no tengo ganas, pues tienes que ser. Yo he venido aquí a servir al fútbol. Sí, pero no, pero le explico, si es que le tengo que explicar esto porque lo debe saber. Yo, si no, no tengo prisa, ¿eh? No tengo prisa ninguna, ya, pero, y estoy a su entera disposición. Usted tiene que... Le explico. Perdone un momento, un paréntesis. Sí. Quiero decir, yo le voy a permitir, se le va a permitir explicarse, pero tiene usted también que adecuarse a la pregunta que se le hace. Yo estoy a lo que ustedes me digan. Bien. Que yo era vicepresidente representativo. ¿Dónde pone...? No ejecutivo. ¿Dónde yo pone, no soy... No soy perdón. Le estoy preguntando. ¿Dónde pone que usted es... Sí, porque, mire... ...vicepresidente representativo? Le voy a explicar a usted, mire. No, vamos a ver.
Le estoy preguntando que me diga el documento donde consta que usted es vicepresidente representativo. Bueno, se lo digo yo, a ver si puede ser. Todos los presidentes de las federaciones normalmente somos parte política de la federación. Después hay parte ejecutiva dentro de la federación, de lo cual yo no soy ejecutivo. Mire usted, no estoy en ninguna de las cuentas de la federación. No firmo un talón, no firmo una transferencia, no tengo firma para eso. ¿Vale? Ahora siendo presidente de la comisión gestora, tampoco estoy en las cuentas. No tengo nada que ver con las cuentas de la federación. Vamos a ver, ¿no tenía usted firma mancomunada con el secretario general, el tesorero y el vocal Francisco Goya, que se le otorga precisamente en esa junta de 15 de octubre de 2020? Mire usted, yo ahora eso no lo recuerdo. Entonces, si no lo recuerda, recuerdo, si pero no yo le estoy diciendo, perdone, si no lo recuerda, entonces no niegue categóricamente. No, yo todavía no he negado nada. Lo ha negado anteriormente. No, perdón. Pues entonces, yo lo único que he dicho anteriormente. Responda a lo que se le pregunta. Perdón. Yo eso no lo recuerdo, ¿vale? Y le vuelvo a repetir. Nosotros, los vicepresidentes, que es por donde yo he estado diciéndole el tema, estábamos como puestos representativos. ¿Eso quién lo dice? Le vuelvo a interrumpir. Nos lo dijeron allí. El presidente. ¿Qué presidente? Coño, don Luis Rubiales, ¿no? Llegados a este punto, y sintiéndolo por usted, pero creemos que la condición que usted venía ostentando hasta este momento debe variar y serle otorgado el estatuto de investigado para que con plenitud de facultades pueda ser asesorado por un abogado y serle recibida declaración en concepto de investigado. ¿Por qué motivo, señoría? Eso es todo. Pero no entiendo por qué. Es que no me lo pueden explicar bien, por favor, porque es que no me estoy enterando de esto. Hay cosas que en principio parece que por su cargo usted tendría obligación de conocer y usted mismo está manifestando que se está enterando ahora. Bueno, me he enterado ahora de la prórroga que me ha dicho él, pero... Señor Rocha, yo sé que muchas veces cuando se pasa a la condición de investigado es como... Sí, pero para mí es problemático. De verdad que en beneficio suyo, es que no tiene sentido. Ya, pero es que lo que me estaba diciendo... Es que no sé si... Me ha equivocado el señor. Pues no se preocupe, si es que precisamente para eso está el estatus de investigado y viene usted con un letrado. Bueno, venga, y así contesta usted a lo que tenga que contestar con la debida asistencia legal. No, es que me ha preguntado por cosas que desconozco, entonces... Pues precisamente por eso. No lo considero justo esto. Muy bien. No lo considero justo.